La palabra de Eduardo Fernández, presidente de APYMES, de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de la República Argentina y también ca candidato a diputado por la provincia de Córdoba. Eduardo, muy buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo le va a ustedes? Bien. Bien, bien, bien. Un placer tenerlo aquí en el aire de AM1440. Para nosotros, la verdad que es muy lindo poder charlar con usted. Y comencemos justamente por lo que estuvo sucediendo en el día de ayer, jueves, en la provincia de Córdoba. Bueno, me parece que fue un acontecimiento que el candidato a presidente, Alberto Fernández, se haya personado en una fundación, un sector que ha sido impulsor de muchos planes que han aplicado recetas neoliberales, tanto en la provincia como en Argentina. Ha sido usina de pensamiento que ha favorecido fundamentalmente a sectores concentrados de la economía. Esta vez Alberto Fernández disertó y expuso con claridad, los que lo venimos escuchando nosotros en campaña, pero también en otro tipo de manifestaciones en lo que hace a la salida económica de nuestro país con firmeza, sin bajar ninguno de los ejes que viene proponiendo, como son la recuperación del mercado interno, la necesidad de afrontar la deuda, pero sin aceptar los condicionamientos de los organismos internacionales de crédito, y consiguió la atención de un sector del empresariado que empieza también a reflexionar sobre el resultado que ha tenido la aplicación en estos últimos 4 años de políticas que, como el mismo Alberto dijo, en tan poco tiempo han endeudado tan gravemente al país y han condicionado y producido desocupados y pobres. Así que en ese marco se desarrolló en un salón que les quedó chico porque hubo gran expectativa por escuchar a Alberto Fernández y sus definiciones. Usted, buenos días, Alberto. Usted nos podría decir, Eduardo, perdón, usted nos Sí, vio podría. todo, ya todo me confunde con el presidente, pero Sí. no quiero estar en el cuero de él en Por este ahora, por momento. ahora. Bueno. ¿Usted nos podría indicar, informar qué sectores fueron los que participaron de la reunión esta con el candidato a presidente, Alberto Fernández? Bueno, hubo claramente un sector al que es el que representa Fundación Mediterránea, como son grandes empresas, como a ver. Para decir marca, Aceitera General Dehesa, Astor, Rogio, Tarjeta Naranja, todos sectores económicos potentes en la provincia son parte del directorio de la Fundación Mediterránea, Banco Macro, pero en los asistentes hubo gran cantidad de empresarios y también representantes de la política. El gobernador Schiaretti, que no acompaña la postulación presidencial de Alberto Fernández, permitió, a pesar de que él no asistió, permitió la asistencia de algunos ministros y intendente de ciudades grandes que le responden a él, como es el caso de Río Cuarto y San Francisco, y también, por supuesto, los tres primeros candidatos que integramos la lista del Frente de Todos fuimos invitados y fue acompañado también Alberto Fernández por Felipe Solá y Guado de Pedro. También en un acompañamiento que empieza a delinear seguramente su futuro gabinete.
Eduardo, para usted, que justamente es de la provincia de Córdoba, ¿qué significa esto que plantea el propio Alberto Fernández de federalizar, de descentralizar la política y trasladar una vez por mes a su gabinete a las distintas provincias de la República Argentina? Me parece un compromiso importante que lleva también un trabajo, pero que tiene la intencionalidad de que los actores políticos de cada región, los actores políticos, sociales y económicos de cada región encuentren en las reuniones de gabinete una expresión y un análisis de cada lugar. Si bien siempre hay grandes temas centrales, la intencionalidad es que sentir que el gobierno escucha porque está pidiendo el frente de todos el apoyo de los actores regionales también como una forma de recomponer la economía, pero también de saldar desigualdades muy grandes que existen en nuestro país y aún dentro de nuestras propias provincias, ¿no? Totalmente, Eduardo. Por último, última preguntita antes, agradecerle por su tiempo y predisposición siempre para con nosotros. ¿Cómo leyó esto que estuvo sucediendo el último tiempo de que el propio Mauricio Macri durante mucho tiempo quiso tapar el sol con la mano y no ver lo de la emergencia alimentaria y que no termine sacando un DNU y sí lleve a la ley a discutirla tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta de la Nación? Mire, muchos de los actos del sector que ha impulsado a Mauricio Macri, al gobierno nacional, es decir, sus diputados, sus senadores, su fuerza política, pero el mismo gobierno ha impulsado medidas que en este último tramo, muchas veces lo han manifestado, no son de su agrado, y que significan reconocer la gravedad de la situación. En el caso de la emergencia alimentaria, es un reconocimiento tácito al fracaso de los que vinieron a proponernos el mejor equipo de la historia y pobreza cero. Y son medidas, en algunos casos, y ya hablando de los decretos del Poder Ejecutivo Nacional, que establecen medidas que fundamentalmente son parciales. Algunas van en el sentido correcto, pero llegan tarde y son insuficientes porque lo que nosotros y la sociedad está reclamando es un cambio de modelo, y en realidad lo que se siguen poniendo son parches para disimular por 2, 3, 4 meses los resultados de la aplicación de ese modelo, pero la propuesta de fondo es continuar en el mismo rumbo y más rápidamente. Así que alguna de los pasos de las decisiones políticas de estos últimos días obedecen a tratar de poder hacer campaña electoral diciendo que están atendiendo la situación, pero en el fondo siguen proponiéndonos la misma receta, ¿no? Cuando uno ve los pagos por única vez, cuando ve los planes de pago, cuando ve que las tarifas quedan derivadas a después de las elecciones, cuando dice que va a congelar la nafta y tiene que aumentarla. Ayer justamente Alberto Fernández presentó una situación también entre el empresariado que determina no solo que un trabajador, una familia no sabe cuánto va a pagar mañana, sino que el empresario no sabe cuál es el rumbo del país, cuál va a ser el valor de los insumos difundidos y su energía, y ha sacado el sistema financiero de juego, ¿no? Y en eso no,
no ha habido ningún alivio con las tasas de interés porque siguen con la teoría monetarista. Así que lo que se trata es de salir del modelo económico, y esto es una cantidad de medidas integrales y no medidas aisladas o más electoralistas que efectivas. Eduardo, muchísimas gracias por su tiempo. Le agradecemos aquí desde AM1440 y siempre a disposición. Por favor, que tengan ustedes muy buen día. Abrazo enorme, que ande bien. Y ahí teníamos justamente, querido Silvio, la palabra de Eduardo Fernández, presidente de APYME, de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de la República Argentina, y también candidato a diputado nacional por la provincia de Córdoba.